cool, cool, and had a war. And I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up when I'm low C? The girls are all jockey, and the other end of the arm. And the kids with some no name chump when they know that I'm the storm. So I got the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why you so fly? He said, Funky Comadina. Después del éxito obtenido en la organización del Rally Serra da Agrova, la escudería no lo ha dudado y ha puesto en marcha un nuevo evento del motor. En esta ocasión el turno ha sido para el slalom y de esta forma el concello de Nigrán acogía el primer slalom Serra da Agrova. Una prueba que no defraudó, ya que fueron muchos los que no quisieron perderse lo que fue la tercera prueba puntuable del campeonato gallego de slalom. Éxito de público con decenas de aficionados y también de inscripción con más de 100 vehículos participantes. El tiempo cumplió con los pilotos y aficionados y finalmente todos ellos pudieron disfrutar de una jornada de sol en el Val Miñor, comarca que por cierto acogía por primera vez en su historia una competición de estas características. El polígono industrial de Porto do Molle, que ya sirvió en su día para acoger el tramo espectáculo del rally, era el lugar escogido para la celebración de la prueba. Un kilómetro de recorrido con diversos obstáculos en el que nuestros pilotos demostraron su pericia al volante, sorteando casi sin problemas, aunque sí con penalizaciones, la mayor parte de los conos y obstáculos. Los entrenos daban comienzo el sábado a las 12 de la mañana para dar paso después, a eso de las 3 de la tarde, a la primera manga oficial. Finalmente la prueba se la llevó el gran favorito, Fran Avalo, que sigue afianzándose en el liderato y que se resiste a abandonar el título de campeón que obtuvo la temporada pasada. El segundo cajón del podio fue para Pedro Villar y el tercero fue a recaer a manos de Adrián Bouza. Además de la competición, la escudería Serra da Agrova también ofreció a los aficionados todo un espectáculo del motor de la mano de Trif Galicia y Martín Nos, que hicieron una exhibición a lo grande de esta modalidad deportiva poco conocida todavía en España. Con esta exhibición de derrapes y sobre todo con este primer slalom Serra da Agrova se deja claro la buena salud con la que cuenta el automovilismo gallego. Además, esta prueba da continuidad a un campeonato, el de slalom, que parecía apagado esta temporada, pero que a juzgar por la participación y también por la afición, deja claro que hay slalom en Galicia para rato.